Ciudad de México, los atletas jóvenes de México siguen haciendo historia deportiva. También puedes leer, la mexicana Aremi Fuentes firma oro con récord en JCCSI bien cayó ante su homóloga de Canadá, la selección varonil de fútbol americano sub-19 disputó la final del mundial de la categoría, hechos sin precedentes para equipos nacionales. Foto Agencia Reforma también puedes leer. Triolímpico obligado a ganar su segundo partido de los JCC con marcador de 13 a 7. Los canadienses se volvieron bicampeones pues refrendaron el título obtenido en China en 2016. Nos comportamos a la altura. Tener un mundial en casa y estar en la final hace que estemos orgullosos de todo el equipo, señaló Arturo Esquivel, entrenador en jefe del equipo nacional. Jugamos como debíamos hacerlo, competimos hasta el final. Nuestra ofensiva se tardó en entrar en ritmo, Canadá nos ganó bien. Fue un trabajo arduo, todo el proceso fue largo y difícil. Subimos un escalón, pero trascendimos en más aspectos. No solo es deporte de contacto, también tuvimos estrategia. Nos vamos satisfechos. Los canadienses obtuvieron el triunfo mediante un par de goles de campo y una anotación. Mientras que México únicamente realizó una anotación, hicimos lo mejor que pudimos en este juego y en el torneo. No hay hubieras, dimos todo en el emparrillar. Y nos queda seguir trabajando para conseguir esa medalla de oro, dijo Julio Hurtado, corredor de México que fue considerado el jugador más valioso del torneo. En esta nota: Fútbol Americano Sub-19 México-Canadá.